Kaixo, egunon, guztioi, eskerrik asko etortzeagatikan. Bueno, ez dira garai honenak guretzako, eta dakizuen bezala, ba, lengua asteartean, jaune konzarran hau, ja, utzituko. Eta bat dugu, eskarraitzean tematzai bezala. Niretzako, egizan oso gogorra izan da, erabaki hartzea, baino, ekipoaren bidea ikusi eta gero, gauzen dugu erabaki honen da izan dela, eta esan bezala niretzako oso gorra izan da. Eta nintikan eskertu nahi dio jaurri egin dako lanagatik, eta ziur nago nire bizitza profesionala hobetu egin gorula, eta honena topa diot berari egia esan. Eta ez bakaren ere partetik, baizik eta klub hau osatzen duen pertsona guztien aldetikan, ba, eskerrik asko beroenak jaurri. Bueno, quería empezar esta rueda de prensa agradeciendo por parte de todos los componentes de este club a Jaume Ponsarnau su dedicación y esfuerzo por llevar a este proyecto adelante, a este club, a este equipo. Para mí, la verdad es que ha sido uno, como decir, el momento más duro en mi etapa de presidenta, en tener que cesar a Jaume. Pero bueno, en esta vida hay que tomar decisiones y vista la trayectoria y la dinámica que estaba tomando el equipo, pues tuvimos que tomar la decisión de cesar en el cargo. Repito que ha sido duro para todos. Y por mi parte, agradecerle públicamente por preguntar por cómo ponemos este club, su dedicación y a este club. Y lógicamente, desearle lo mejor en su futuro profesional. Todo esto ya aparte, quería presentaros aquí a Porti Fisac como nuevo entrenador del club. Persona a la que ya conoce, yo creo que todos o casi todos, persona que conoce perfectamente el club. Es uno de los puntos importantes también para nosotros, porque no viene, por decirlo de alguna manera, de nuevo, y yo creo que es una persona que por su personalidad, conocimientos, pues va a ser capaz de cambiar la dinámica del equipo, que es lo que necesariamente necesita. Darle la bienvenida y gracias por venir. La verdad es que no ha dudado en ningún momento. Ya veis que está aquí, ya entrenó ayer con el equipo. Y la verdad es que yo creo que entre todos llevaremos esto adelante. Y sin más, le paso la palabra a todos. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que todos los que me conocéis sabéis que es algo especial para mí poder estar otra vez sentado en este banquillo. Es algo especial porque son muchas sensaciones las que tengo, pero también mucho agradecimiento. Creo que en su momento este club me ayudó a crecer muchísimo, me ayudó a ser entrenador, me ayudó a ser persona. Eso lo tenía que devolver como fuera. Creo que a lo largo de mi vida siempre he creído que tenía que volver algún día, y ellos también. Y bueno, no es la mejor situación porque se marcha un gran compañero y una excelente persona. Pero en la vida nunca sabes cuándo te depara las situaciones, nunca quieres que sean de esta manera. Pero lo que sí que es cierto es que nunca vas a dudar, o yo en mi caso nunca voy a dudar ni un minuto por intentar salvar al club y que el club continúe donde creo que debe estar, por estamento, por ciudad, por afición, y no es en otro sitio que en la Liga Endesa. Y ese es mi único objetivo. Y a partir de ahí empezaré a trabajar con esa sola idea en la mente. Si lo logro, haré bien hecho mi trabajo, y si no lo logro, no buscaré culpables, sino me afirmaré como siempre lo mismo, que no habré hecho bien mi trabajo. Por fin, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Hace 9 años hoy mismo te marchaste con una espina clavada, lo decías tú mismo, volveré a este club siendo otro tipo de entrenador. ¿Qué entrenador eres ahora y qué diferencia hay del entrenador que se fue hace tanto tiempo? Bueno, antes la cabeza iba más lenta que el corazón. El corazón revolucionaba, iba muy deprisa y siempre tenía esa condición de querer hacerlo todo por carácter, por ambición, por ilusión. Yo creo que el baloncesto ha evolucionado a un aspecto físico, y si el aspecto físico al que ha evolucionado los jugadores también damos nosotros corazón, no nos va a bastar. Tenemos que ser más tranquilos, tenemos que ser más solventes, y sobre todo hacerles entender que ellos son los protagonistas, y desde esos protagonistas podemos disfrutar todos los demás. Y ahí es donde yo creo que he cogido tablas. Ya has entrenado con ellos, bienvenido. Gracias. ¿Qué tipo de equipo te has encontrado? La verdad es que no puedo decir que me haya encontrado un equipo roto, porque lo único que he encontrado por su parte ha sido ilusión, ambición,
Es cierto que el equipo está dolido porque a nadie le agrada que se marche un compañero, y menos si ese compañero pues, es el entrenador. Siempre hay gente que está más allegada, más pegada. Nosotros vivimos de esto. Los sentimientos es algo que tiene que estar al margen, que nos tiene que servir para esforzarnos, pero lo que no nos tiene que servir solamente es para trabajar. Nos tiene que servir para saber hacer las cosas bien. El grupo está con ilusión. El grupo tendrá o no tendrá sus carencias. Ya no lo analizaré dentro de 10 días, probablemente os pueda decir un poco lo que pienso realmente, y cualquier pregunta en ese sentido ya sabéis que no me voy a ocultar en ningún lado, pero ahora mismo solo he encontrado actitud y disposición por parte de todos. No puedo reprochar nada a nadie. El día que eso tenga que decir, lo diría ya dentro. Por fin, Ibai, por ahí, tú con tu actitud puedes ayudar a cambiar la reacción del equipo, pero ha dado la sensación en las 8 jornadas que con lo que hay no da para ganar. No sé cómo lo vas a hacer. Mi sensación viendo los partidos es la misma que la tuya. Pero lo que sí que tengo claro es que en la vida hay que dar oportunidades a la gente. Hay que ver lo que pueden trabajar, hay que ver lo que pueden hacer, hay que ver cómo pueden jugar. Voy a intentar meter un poco mis ideas o mi filosofía. Mi respeto hacia Jaume es encomiable, pero yo no sé entrenar como él. Él tiene una metodología, una forma de actuar diferente. No sé si la mía es mejor o peor, pero cada uno tiene la suya. Voy a intentar ver lo que puedo sacar con esto. Y si con esto no lo puedo sacar, lo diré. ¿Qué le dirías a esa gente que dice este entrenador está medio loco? Un equipo que está líder en el Foro, una dinámica espectacular, a un equipo que está pasando lo malo, que sea en la Liga Endesa. Es que este no es un equipo cualquiera para mí. El año pasado estaba en un equipo donde no cobraba ni un duro. Entrenaba todos los días y lo único que hacía es intentar ayudar a mis jugadores, que eran mis compañeros. Estaba en una situación crítica. Tuve una oferta importante de un club de ACB y no me marché porque mis jugadores me necesitaban. Pero ahora, ¿quién me necesita más? Valencia siendo líder o Guipúzcoa Basket estando el último. Tengo un reto importante, y es mi club. No puedo decir otra cosa. Tenía dos clubes en mi vida. Uno era Guipúzcoa Basket y otro era Valladolid. Tengo que pelear por lo que me queda. Hola, Porfi. Me imagino que vienes convencido, ¿no?, de poder dar la vuelta a la situación, si no, no vendréis. Me conocéis. Y lo único que intento implantar en el vestuario es una cosa. Si alguno de ellos, el viaje del viernes a Andorra, cree que vamos a perder, que se quede en Guipúzcoa. No quiero que salga del País Vasco, que se quede aquí. No se le va a sancionar, no se le va a multar. Pero si alguien cree, luego ya veremos lo que pasa. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Que lo logre o no, y al camino me lo dirá. ¿Más preguntas? Sí, Nekane, con los 3 americanos que no llegan a los 10 puntos por partido, ¿realmente era Jaume el problema? Bueno, yo creo que problemas puede haber muchos, pero nosotros creemos que el cambio que necesitábamos era un cambio en la dirección, sinceramente. Yo no me voy a meter, solo faltaría que yo como presidenta me meta en temas de cómo van los jugadores. No nos haría falta ningún entrenador, para eso están aquí el que ha estado y el que está ahora. Entonces, bueno, pues hemos creído que el cambio de la dirección era necesario, era la dirección, y eso es lo que más es. Ganar en Andorra, que es el primer partido, o ganar un partido puede ser un poco el revulsivo que crees que necesita esta plantilla después del 0-8. No, el revulsivo está dentro de ellos. Ellos son los que realmente cortan el bacalao, ellos son protagonistas. El revulsivo tiene que estar cuando su mentalidad sea distinta. La ACB no perdona a nadie, la ACB solo quiere ganadores. Y cualquiera de uno de ellos que esté triste, que tenga dudas, que no crea en ganar, no merece estar en esta liga. Todos ellos tienen la misma idea, y yo creo que todos ellos, incluidos los 3 americanos, pueden perfectamente jugar. Pero tienen, si necesitan o tienen más o menos talento, necesitarán más o menos energía. Es un equipo que ahora mismo está dentro de ellos mismos. Es un equipo que ahora mismo cada uno de ellos tiene que dar un paso. Y un paso hacia adelante no solo de meter más o menos puntos. Un paso hacia adelante de creer en ellos mismos. Ganar o perder es una circunstancia que te marca el camino. Pero creer en ti mismo es una circunstancia que te marca el futuro. Y en este aspecto todos deben de tener un futuro. Si no lo hacen así, no es el sitio adecuado. ¿El revulsivo se va a quedar en Porfi o va a haber algo más? Cuando digo eso, hablo de un equipo de jugadores. Bueno, como bien acabo de decir en la conversación anterior y como ha dicho Porfi en su intervención, pues lo que quiere lógicamente es ver cómo se
al equipo, como había sus jugadores, pues en un plazo de una semana o 10 días, y a raíz de lo que él vea, pues solicitará lo que le pueda conveniente y lo hablaremos. Ya dije el otro día, tanto los jugadores, que podía ser, no era un único cambio seguramente de Jaume, pero bueno, eso ya es más una decisión, o como es una petición del entrenador. Al hilo de esa respuesta, por fin, bueno, Chemi Utasun estuvo contigo en UCB, también estuvo en Roblas, pero esto seguro que los conoces, que un poco menos los americanos. De pronto, ¿qué opinión tienes de la plantilla? Yo sí que os digo que ahora mismo no se va a despedir a nadie. Y eso tenerlo bien en cuenta. Ahora mismo lo único que vamos a hacer es trabajar. Y si mañana hay que tomar las decisiones que haya que tomar, hay que tomar. Yo quiero conocerlas. Y una vez que les vea en ese sentido, quiero ver. Quiero ver si Travis puede jugar de 5. Quiero ver si Travis y Landon se pueden jugar juntos y se pueden pegar con los pibos de dentro. Si es así de claro, no voy a descubrir nada nuevo. Y si no lo hacen, pues lo intentaré. Y si lo intento y lo intento y lo intento y no lo hacen, pues les buscaremos algún sitio donde estén más cómodos ellos. Pero no solamente con ellos. Quiero ver que David juegue en el poste bajo y se compenetre con el base. Y tenga buena sintonía, y juegue dentro y juegue fuera, y juegue esos bloqueos y continuaciones. Quiero ver que Pedro disfrute. Quiero ver que Pedro se sienta a gusto. Quiero ver que el Chemi, que les falta su tiempo de estar, de no sé qué, ya da igual. Si son 5 minutos seguidos, esos tienen que jugar al mejor nivel. Que luego les tengo que sentar mal, les sentaré. Cada uno de ellos. Quiero ver a Andrew. Quiero ver a Andrew saliendo de los bloqueos. Quiero ver a Andrew tirando. Quiero ver a Andrew echando el balón al suelo. A lo mejor hay algún cambio ahí que pueda hacer táctico, que yo los vea de otra manera distinta. Y si con todo esto veo que cada uno, los grandes tienen que pelear y tienen que rebotear, y los pequeños tienen que correr y tienen que tirar, así no hay más. Y si a partir de ahí vemos que tenemos alguna carencia, pues buscaremos a alguien que haga el trabajo, que es la obligación suya. Pero en principio no va a haber ningún cambio de nadie. Por si estabas en Palencia, te iba todo fenomenal, con el rabillo del ojo estabas mirando a Luka Vázquez. No solo en Palencia, le llevo mirando los últimos 9 años. Siempre he tenido contacto directo porque sabéis que algunas de las personas, algunos que están, otros, siempre he tenido un hilo muy cercano. Hay gente con la que tengo un hilo directo y que está en el club y tienen sus cargos y siempre he tenido ese contacto. Y con algunos de vosotros también he estado hablando a lo largo del tiempo. Y Guipúzcoa es algo como Valladolid, nunca podía dejar de verlo, nunca podía dejar de mirarlo, nunca podía dejar de leer el periódico, de escucharos. Yo creo que es algo que lo he seguido haciendo. Mekane, zergatik, Porfi Fisak. Bueno, ba, Porfi, esan dut emezela leno, ba, usten dut erabatean da berantzizkoa diferentzia diabia, ba, Jaume eta Porfi, eta ba, nik usten dut momentu honetan, ba, berabokan personalitatea, eta klubare esaltzen du, eta ba, nik usten dut horre, ba, puntu bat ematen dira momentu honetan, ba, oso hau aterazeko esta. Nik usten por fin, has dicho que has visto partidos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Que el equipo no está reboteando, que no está metiendo el ritmo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? A ver, como bien sabes y entiendes de esto, es muy difícil sacar opiniones hasta que no estás trabajando con ellos. Pero yo quiero que en defensa estén unidos. Quiero que en defensa estén juntos. Y estas condiciones tienen que ser imprescindibles. Todo jugador que está en la pista está para actuar. Todo jugador que se siente en el campo se siente para participar. Y si no, estaría sentado en el banquillo. Y eso lo tienen que entender. Y luego lo que sí que me gustaría es... Bueno, pues yo soy de jugadas más cortas. Tengo un baloncesto diferente, como bien habéis dicho. Y voy a arriesgar más. Voy a arriesgar en esos tiros, voy a arriesgar en esa idea de correr. O quiero jugar de una manera distinta en ciertas cosas. Si las metemos, pues como con Jaume, ganamos, y si no las metemos, pues como con Jaume, perderemos. Me gané la primera vez por la temporada, incluso el CBC, sustituyó al entrenador. Imagino que no ha sido fácil, era ya una situación insostenible, otras veces el equipo ha bajado y se ha mantenido el técnico, era ya insostenible esta situación. Pues pensamos una decisión, ¿no? Considerábamos que había que cambiar la dinámica y la forma de cambiar en estos momentos. Hemos decidido que la opción era el cambio de entrenador. Es una decisión que cuesta tomarla, porque no es agradable y con personas además como, pues como yo, no sé, no, que vamos a decir de él, tanto como entrenador como su calidad humana. Siguiendo por ahí, ¿qué esfuerzo puede hacer el club para reforzar el equipo en caso de que lo quiera? Porque da la sensación, por fin con patrocinador para varias temporadas, con ayudas institucionales para varias temporadas, que este es el año que no se puede bajar de ninguna manera.
Bueno, la verdad es que haremos el esfuerzo que podamos hacer y dentro de nuestras posibilidades. Lo que no vamos a hacer es volvernos locos, eso está claro, porque efectivamente este año sí venimos diciendo que las cuatro patas por fin están cubiertas, pero eso no quiere decir que estén llenas, ¿no? Entonces es un año en el que no va a ser fácil la situación, en la que tenemos que trabajar mucho para sacar este proyecto adelante y haremos acuerdo a las posibilidades que tengamos, eso está claro, sin volvernos locos, porque lo que vamos a hacer es endeudar este club de una manera que no sea sostenible, porque nuestra idea es, como ya sabéis y ya lo vimos en la asamblea, que igual puede ser el foro, pues es lo que tenemos que hacer. Nicolás, supongo que habéis hablado con la plantilla de los últimos acontecimientos, ¿qué respuestas has encontrado? ¿Cómo las has visto? Bueno, pues a la plantilla, lógicamente, hablé con ellos y lógicamente les he trasladado lo que pienso y les he dicho que cada uno también, lógicamente, tendrá que mirarse dentro de sí mismo y como equipo, a ver qué quiere, a dónde y a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, hombre, pues la plantilla, lógicamente, en un principio, pues lo que también ha comentado Porfi, pues es muy agradable para ellos también que se haya un compañero como yo. Entonces, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer entre todos es, lógicamente, llevarlos arriba, ¿no? Y en eso estamos. Decane, ¿había ya falta de sintonía o falta de entendimiento con Jaume? Yo creo que le preguntábamos en la pregunta en alguna ocasión si notaba la confianza de la directiva y un poco tibio en su no, respuesta. No, no para nada. Yo, vamos, la confianza de ha sido mutua y total hasta el final. O sea que, bueno, hay unas circunstancias en las que dices, ¿cómo todo sería así? Pero la sintonía con Jaume siempre ha sido buena y hemos creído en él. Y de hecho hemos llegado hasta esta jornada. Por fin, clasificaste a Fuenla para la Copa Eurochallenge, clasificaste a Valladolid para la Copa, 18 victorias, 3 ascensos, pero aquí empiezas con menos, con 0-8. ¿Es tu reto más complicado? Es la primera vez que tomo una cosa de estas cuando la temporada ya está empezada. Solamente, no recuerdo el Le, perdón, Algeciras, pero era de Plata, también tuve esta situación. Evidentemente es un reto, evidentemente la dificultad está ahí. Porque no has tenido la oportunidad de hacer las cosas con tiempo. Yo ahora necesitaría como todos un mes, pero no voy a andar con un mes. Yo necesito intentar el sábado tenerles. Voy a ver si no les cambio muchas cosas, pero sí les cambio ciertas actitudes, ciertas ambiciones, ciertos deseos. Ese es lo único en lo que ya puedo tocar. Probablemente la parte ofensiva pues sea parecida o la misma que pueda tener Jaume. Puedo retocar cosas, pero no voy a entrar pasando con todo. Lo único que sí que intento es unirles. Lo único que sí que intento es tener compenetración entre ellos y saber que aquí no pierde el que hace números o el que no hace números. Aquí cuando pierde, perdemos todos. Y perdemos todos de nuestros contratos, de nuestro futuro y de nuestra vida. Y eso es lo más importante que tienen que entender. Y ahí es donde quiero llegar. Y quiero llegar a sus cabezas para que comprendan perfectamente que tenemos que cambiar esa disposición ya. Porque no sé si tengo oportunidad de hablar con Jaume o no, no puedo hablar con él o tampoco habéis hablado, ¿sí? Es muy personal, pero sí claro. ¿Algún llamamiento a la afición por fin para que acompañe al equipo en esta situación tan delicada? Me conocéis, en eso sí que no he cambiado. A la afición no se le piden cosas, se le dan. Y nosotros tenemos la obligación de hacerles que ellos disfruten. Y nosotros tenemos la obligación de darles cosas. Y cuando les demos cosas a esa afición, no lo va a devolver. Aquí nunca he oído casi ni silbar. Y yo he perdido y es descendido en esta ciudad. Aquí siempre he notado esa afición, lo único que puedo hacer, necesita cosas. Tenemos que ayudarle, joder. Están con nosotros, están queriendo venir, están queriendo estar. Pero tenemos que darle cosas. A nadie le gusta venir y no quiero que nadie venga triste en todo esto. Eso sí que les aseguro que esa ambición o esa ilusión la vamos a tener. No se pide, se da. Por fin hablabas, que obviamente a lo mejor sería un mes, los resultados casi se piden de manera inmediata. Tenemos Andorra, viene Murcia, vamos a Tenerife, Baskonia cae, y a un momento de calendario que tiene que acertar. No sé si lo has mirado, me imagino que sí. Sí, ¿no? Sí. Cosas de memoria. Casi. pero sí que os tengo que decir una cosa, es que de verdad que no creo que la responsabilidad está en el calendario. Es que es un momento de mirarnos a nosotros. Es que no puedo decir que me dé igual con quién juego, porque no es verdad. Porque tienes que trabajar, scouting, y tienes que trabajar para hacer daño al equipo contrario. Pero ahora mismo tenemos una necesidad y está dentro de casa.
no intentemos cambiar las ventanas todavía. Vamos a ver si primero podemos dormir y vamos a ver si somos capaces de cambiar lo que tenemos dentro de casa. Y es ahí donde más me estoy fijando, de verdad. Sí que es cierto que el trabajo de Lolo y Chagar, que les conozco desde hace muchos años, es extraordinario y están en una función distinta. Ellos tienen que hacer esa función y hacérsela ver a veces, pero ahora tenemos una prioridad y es que David juegue bien y juegue cómodo en su sitio y trabaje y disfrute y que Landon y Travis sean duros y cojan rebotes y que Pedro haga que el equipo juegue y que él disfrute y que Chevy las tira y las mete y que Zoran, todos tienen su cometido. Eso es lo más importante, que cada uno sea el mismo. Es que no tenemos que hacer nada raro ni nada extraño. Tenemos que hacer lo que algunos llevan haciendo 33 años, lo mismo que siempre. Nada más, y a partir de ahí veremos. No nos compliquemos la vida, a ver si nos limpiamos las mentes. ¿Más cuestiones? ¿No? De acuerdo. Gracias.